debemos tener una institucionalidad que se haga cargo de estos cambios y que promueva la interculturalidad. Debemos promover y resguardar el desarrollo de las identidades culturales. El proceso formativo debe considerar estas culturas. Debemos velar por eliminar todo tipo de discriminación arbitraria y respetar los derechos individuales y colectivos de los pueblos. Debemos desarrollar estrategias que sean transversales e interculturales e involucren a todos los estamentos. Este informe es otro paso para que la Universidad de Chile siga siendo el reflejo de la sociedad que queremos.